Una vez que en otras entidades del país se ha retirado la obligatoriedad del uso del cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, colimenses coinciden que, al reducirse el número de casos COVID-19, también sería viable que se retire su uso obligatorio en el estado. Yo siento que sí, ya tiene tiempo esto y se me hace demasiado que sigan todavía con lo del cubrebocas. Pues yo pienso que sí, pues ya la mayoría de gente ya tienen sus vacunas y ya está más tranquilo. No obstante, y aunque se retire la obligatoriedad, algunos seguirían utilizando el cubrebocas por decisión personal. Probablemente un rato, tal vez por, todavía dígale costumbre o dígale también por precaución, pero yo creo que sí seguiría utilizando el cubrebocas como que hasta el momento en que yo me cerciore de que no corro peligro o alguien más. Yo estuve viendo una televisión y estuve viendo que todavía hay contagios y por eso hay que prevenir. De hecho, ahorita venía pensando eso, que sí hay que seguirlo usando, el cubrebocas. En el país, el estado de Nuevo León ha determinado que el uso de cubrebocas es opcional en espacios cerrados y abiertos. En Coahuila, Tamaulipas, Campeche, Quintana Roo y la Ciudad de México, su uso solo es opcional en exteriores. Manuel Pozos, Mega Noticias.